Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más noticias aquí en las instantáneas. La esposa del profesor John Kelly Martínez, Jaycee Berenice Espinal, que también es docente, fue liberada este miércoles luego de que el Ministerio Público la apresara para investigarla por la muerte de la adolescente Esmeralda Richez, ocurrida el pasado 13 de febrero en Higüey, provincia de la Altagracia. La información la ofreció Felipe Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de dicha demarcación, quien indicó que, según sus investigaciones, la dama no tuvo que ver con la muerte de la menor. Su arresto fue ordenado casi 20 días después de la muerte del adolescente porque en los resultados de las investigaciones del órgano acusador, en los primeros días después del trágico hecho, Espinal fue la persona que vendió el carro marca Honda en el que andaba su esposo el 13 de febrero. El Ministerio Público cree que la dama ocultó pruebas que estaban siendo requeridas como parte de las pesquisas de esta investigación. En otro orden, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas adjudicó el primer proyecto de infraestructura que se desarrollará mediante un contrato de alianza público-privada para el inicio formal de los trabajos de la conversión del puerto Duarte en Arroyo Barril Samaná en terminal de cruceros y zona de facilidad turística. Esto se hará bajo el esquema de la Ley 4720, el cual consiste en el diseño, construcción y explotación de la zona como destino turístico. Este proyecto se enmarca en la decisión de proporcionar al país un puerto de cruceros en el Caribe o hub. Esta terminal impulsará el turismo y el comercio en la provincia, creando cerca de 1.050 empleos entre directos e indirectos. En la actualidad, el puerto Duarte, que fue inaugurado en 1977, cuenta con 19 empleados fijos y sus operaciones se basan en la recepción de carga general suelta. Cambiamos de tema. El Ministerio de Turismo, o mejor dicho, el ministro de Turismo, David Collado, reveló que el convenio de cielos abiertos para República Dominicana está en su etapa final. Nuestra compañera Francesca Núñez tiene los detalles. El ministro de Turismo, David Collado, informó que es muy probable que para este mes se firme el acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos. Ya recibí una comunicación del Departamento de Estado y prácticamente tenemos cerrado este acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos y entendemos que en el mes de marzo se va a firmar. Collado reiteró que las negociaciones para tratar el tema están muy avanzadas y que este convenio es una prioridad para el gobierno. Ya ellos manifestaron que ahora la comisión del Departamento de Estado vienen ellos a República Dominicana, que fue una de las condiciones que nosotros pusimos de que se firme en República Dominicana. Es decir, que cielos abiertos con Estados Unidos será una realidad. El ministro ofreció estas declaraciones a la prensa luego de presentar las estadísticas de turismo correspondientes al mes de febrero del 2023. En el último mes de este año llegaron al país más de 661 mil turistas por vía aérea y 250 mil cruceristas. Para Acento TV, Francesca Núñez. La subsecretaria adjunta para Asuntos del Caribe y Haití, Bárbara Feinstein, y una comisión de militares estadounidenses realizaron un recorrido de supervisión de las instalaciones militares y el paso fronterizo de la zona norte del país. La delegación se hizo acompañar de soldados superiores del Ejército Dominicano y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, mejor conocido como el CESFRON, quienes le explicaban las operaciones que realizan los organismos castrenses que operan en la frontera. De acuerdo con informaciones preliminares, la comisión se estará trasladando al sur del país por la carretera internacional para hacer una inspección por esa zona. La delegación se reunió a puerta cerrada en las instalaciones del CESFRON en Dajabón y desde allí partieron al puente fronterizo, desde donde pudieron observar el muro que se construye en toda la franja fronteriza. En otra información, la madrugada del miércoles, un hombre identificado como Jeremías Soriano, de 30 años, hirió de gravedad a su expareja, su Heidi Stephanie de la Rosa, de 31, quien estaba en estado de gestación de mellizos en un hecho registrado en el sector María Auxiliadora de Distrito Nacional. En el hecho, que ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles, también resultó muerta de varias estocadas otra persona conocida como Fiolán Báez González, de 26 años, quien, según los testigos, era la actual pareja de la mujer apuñalada.
Según cuenta el informe preliminar, Jeremías se presentó a la vivienda de la pareja y la emprendió a puñaladas contra la pared, asesinando en el acto a Báez González y dejando gravemente herida a su expareja, quien supuestamente estaba embarazada de mellizos, los que perdió a consecuencia de las heridas. El supuesto autor del crimen fue apresado en el sector capitalino, Guachupita, mientras que De la Rosa permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Moscoso Puello. Y ahora nos vamos a otra área. La comunidad internacional se suma al llamado por una salida política a la guerra en Ucrania, pero la más reciente propuesta presentada por China parece no avanzar, informa Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en las Naciones Unidas. Equipos de emergencia ucranianos rescataron a una mujer de edad avanzada este miércoles, luego de que varios misiles rusos impactaran la ciudad de Chasiv-Yar, según reportes de las autoridades ucranianas. Esto mientras se mantiene la lucha en el oriente por la provincia de Donetsk y aumentan los llamados a que cese el fuego. La guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él lo empezó, él puede detenerlo. Dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su visita a Uzbekistán, que se da en el marco de la reunión en China entre el presidente Xi Jinping y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú que hizo público su respaldo a la propuesta del plan de paz chino para Ucrania. Bielorrusia ha estado presentando activamente sus propuestas de paz y apoya ampliamente su propuesta sobre la seguridad internacional. Plan que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general de las Naciones Unidas, representa una importante contribución. Creo que todos tenemos la responsabilidad colectiva de hacer lo que podamos para llevar este conflicto a la paz, de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional. En el tema de buenos oficios, como venimos diciendo desde el principio, los buenos oficios del secretario están a disposición de las partes que están en tensión o en conflicto, siempre y cuando ambas partes lleven su asunto al secretario general. Algo que hasta el momento no ha sucedido, explicó Dujarric a La Voz de América, mientras el líder de la diplomacia estadounidense puso en duda la disposición de Vladimir Putin a una salida política. Recientemente él dijo públicamente que a menos que hasta que Ucrania reconozca lo que llamó las nuevas realidades territoriales, no hay nada de qué hablar. En otras palabras, a menos y hasta que Ucrania acepte el hecho de que Rusia se ha apoderado de su territorio y se lo quedará, ni siquiera hablarán. Obviamente eso no da las condiciones para empezar a dialogar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Gracias, Celia. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recuerda que puedes seguir todas estas informaciones a través de nuestras redes sociales, Acento Diario y Acento TV. Nos vemos en la próxima.